¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano, ¿qué significa? Gesto de confianza. Es cosa de humanos. No lo entenderías. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas. Y son difíciles. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al Dr. Lanning. ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Creo que lo asesinaste porque te estaba enseñando a imitar emociones. Y todo se salió de control. Yo no fui quien lo mató. Sí, pero las emociones no son imitaciones útiles para un robot. Yo no fui quien lo mató. No me gustaría que mi tostador o mi aspiradora expresaran emociones. ¡Yo no fui quien lo mató! A eso se le dice ira. ¿Ya habías imitado la ira antes? ¡Contéstame, Lata! Me llamo Sonny. ¿Ahora les ponen nombres? ¿Por eso lo mataste? ¿Porque te hizo enojar? El Dr. Lanning se quitó la vida. No sé por qué se quería morir. Pensé que era feliz. Fue por algo que hice, tal vez. ¿Acaso hice algo? Él me pidió un favor. Me hizo prometer. ¿Qué favor? Me equivoqué, tal vez. Tal vez tenía miedo. ¿De qué estás hablando? ¿Miedo a qué? Tienes que hacer lo que te pidan. ¿No, detective Spooner? ¿Quién te dijo mi nombre? ¿No es así? Si uno ama...